Como les prometimos hace un par de semanas aquí en Antofagasta Televisión, continuamos con nuestro recorrido por las distintas arterias de la ciudad para descubrir cuál es el origen de algunos de sus nombres, sobre todo aquellos que están relacionados con grandes personajes de nuestra historia y que seguramente muchos de ustedes no conocen. Por ejemplo, ¿sabía usted de dónde proviene el nombre de calle Adamson, emplazada en pleno barrio Estación de Antofagasta? Los invito a conocer su origen. Este personaje de nuestra historia nació en la isla de Fife, en Escocia, bajo el nombre de James Adamson en 1840. Ingeniero de profesión, fue contratado por George Hicks, representante de la compañía Melbourne y Clark y de ferrocarril, para construir y montar la más moderna máquina elaboradora de nitratos de la época, junto a John Clemenson, imponiendo una nueva forma de llenar los cachuchos por medio de una serie continua de capachos que se elevaban a gran altura. Habiendo españolizado su nombre a Diego, Adamson prestó sus servicios como ingeniero en varias ciudades de Chile, falleciendo en Valparaíso el 14 de mayo de 1881. Nos trasladamos al sector centro-norte de Antofagasta para contarles a todos ustedes por qué una de sus principales arterias, específicamente esta que está a mis espaldas y ubicada en uno de los sectores más populosos de la ciudad, lleva el nombre de Monseñor Carlos Oviedo Cavada. El recordado obispo Carlos Oviedo Cavada fue ordenado sacerdote por el cardenal José María Caro en 1949. Estudió teología y fue doctor en derecho canónico. A los 37 años fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Concepción y en 1974 promovido a arzobispo de Antofagasta, además de participar del Concilio Vaticano II, siendo quien recibió al Papa Juan Pablo II en su visita apostólica a Antofagasta en 1987. 3 años después fue nombrado arzobispo de Santiago y en 1994 nombrado cardenal. Su salud lamentablemente lo obligó a presentar su renuncia como arzobispo de la capital en 1998 y falleció el 7 de diciembre de ese mismo año. Su lema episcopal fue Pacem in Diebus Nostris, que quiere decir paz en nuestros días. Nos encontramos en el sector de la calle Eduardo Lefort, para muchos conocida más bien por el nombre de la calle que va por detrás del hospital. Nosotros desde este punto queremos invitarlos a conocer quién fue este importante personaje de la historia antofagastina y por qué una calle como esta merece llevar su nombre. Eduardo Lefort nació el 25 de noviembre de 1853 en La Ligua. Fíjense que se tituló como médico cirujano en la Universidad de Chile en 1879, luego de lo cual viajó inmediatamente al norte de nuestro país para participar como cirujano del ejército durante la Guerra del Pacífico. Su labor humanitaria durante el conflicto lo llevó a ser elegido como el octavo alcalde de Antofagasta, cargo que ocupó entre los años 1888 y 1891. Fue padre de 13 hijos y falleció el 6 de julio de 1916. Ahora nos encontramos en las inmediaciones de la Avenida Brasil. Este pasaje tiene solo una cuadra de extensión. Entre sus características es que aquí está ubicado el Casino de Oficiales de Carabineros, en esta casa maravillosa que vemos a mis espaldas. Este pasaje se llama Orlando Varas y los quiero invitar a conocer la historia del porqué este lugar lleva su nombre. Orlando Varas nació en Chañaral el 18 de junio de 1907 y llegó a Antofagasta con su familia en 1919. Estudió en el Colegio San Luis y en el Instituto Superior de Comercio. Ingresó a la sexta compañía del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta el 19 de noviembre de 1931,
desempeñándose como teniente cuarto por 3 años consecutivos y equilibrando el servicio público con su trabajo como empleado del ferrocarril y sus activas participaciones como deportista, jugando fútbol por los clubes Ferroviario y Unión Coquimbo. Falleció el 2 de julio de 1936 en el accidente que sufrió la bomba en que se trasladaba a atender una emergencia ocurrido en la esquina de calles La Torre y Uribe, junto al voluntario Abilio Valdés. Nos encontramos en uno de los puntos principales, uno de los puntos neurálgicos de la calle Pedro Gamboni, ubicada en el corazón de la población Playa Blanca. ¿Quiere conocer la historia de por qué esta calle lleva el nombre de este personaje? Acompáñanos. Pedro Gamboni Vera nació en Valparaíso en 1825, hijo de italiano y peruana. Pasó su infancia en Cobija y luego en Iquique, donde se maravilla con la explotación minera en La Pampa, optando por estudiar química e ingeniería en Europa y Estados Unidos. Fue fundador de la oficina salitrera Sebastopol y a partir de 1850 planteó un sistema de elaboración de salitre basado en el uso del vapor, naciendo de esta forma el concepto de oficina salitrera tal como las conocemos hoy en día. Gamboni también fue pionero en la extracción de yodo y bórax en el norte de Chile, por aquella época sur del Perú. Fue nombrado miembro honorario de la Sociedad de Inventos de los Estados Unidos y en Lima se le otorgó una medalla de oro por sus valiosos descubrimientos. Sin embargo, aunque los avances que logró potenciaron el enriquecimiento de los gobiernos de Perú, Bolivia y Chile, su vida y obra fueron atravesadas por el constante atropello a sus derechos, expropiación de los terrenos donde trabajó, abusos por parte de los patrones salitreros y anulaciones hechas por Perú a sus privilegios exclusivos. Gamboni murió el año 1895 en Iquique. Y es así como culminamos esta segunda parte del recorrido que hemos hecho por las calles de Antofagasta, tratando de descubrir y demostrarles también el origen de algunos de sus nombres relacionados con estos personajes que han sido sumamente importantes para la historia de nuestra ciudad. Para no dejar a nadie afuera, nos comprometemos a que próximamente aquí en Antofagasta Televisión tendremos una tercera parte con este recorrido en el cual conocemos estos paisajes de nuestra ciudad y también parte de nuestra historia. Thank you.